cuando está fuera de Guatemala, es difícil para uno como inmigrante que está fuera ver, por ejemplo, cosas que pasan en Guatemala y estar lejos y en teoría no poder hacer nada. Mi nombre es Cristian Salazar Morales. Yo soy oriundo de la antigua Guatemala y tengo más o menos 10 años de haberme mudado a la ciudad de Montreal, en la provincia de Quebec, en Canadá. Mi especialidad es el aseguramiento de la calidad y la planificación y ejecución de proyectos estratégicos. Entonces, las empresas que me contactan no tanto para una parte técnica, sino, por ejemplo, cuando tienen desafíos con alguna agencia del gobierno federal, o por ejemplo cuando tienen un proyecto importante que implementar porque hay una nueva reglamentación o porque pues simplemente tienen una nueva necesidad. Y esos son proyectos que me apasionan porque son proyectos donde a mí me permiten apoyar a las empresas, dejar mi marca como profesional y ver cómo las empresas se transforman. Y yo creé un proyecto hace algunos meses que sucedió, digamos, durante el confinamiento. Yo me di cuenta que muchas empresas en Guatemala, sobre todo muchas pymes, tuvieron que despedir empleados, tuvieron que cerrar operaciones. Entonces yo me puse a pensar, ¿cómo yo podría ayudar a las empresas en Guatemala, sobre todo a las pymes que no tienen, por ejemplo, presupuestos grandes de marketing fuera? Entonces yo me dije, bueno, ¿cómo puedo ayudar yo a las empresas en Guatemala para promocionarse en Guatemala, pero también afuera de Guatemala? Entonces yo creé un video en julio, en agosto, no me recuerdo, donde convoqué a las empresas en Guatemala y lancé la invitación en mis redes. Para las pymes que quisieran sentarse conmigo, hacer una entrevista, presentar su empresa, sus productos, su proyecto y compartirla en mis redes. Nada más. Yo vi que hay un potencial, aparte de muchos desafíos, pero me di cuenta que los guatemaltecos pues somos bastante emprendedores. Yo, a partir de mi expertise del área que yo conozco muy bien, que es la transformación y la inocuidad alimentaria, yo quiero apoyar a esas empresas hasta septiembre del otro año. Y me gustaría que, bueno, que todas esas empresas eventualmente sean conocidas y que la gente pueda degustar sus productos y bueno, que puedan expandirse al interior de Guatemala o afuera de Guatemala. Ese es el objetivo del proyecto. Las empresas me pueden contactar vía mi página Facebook profesional, que se llama Cristian Salazar Latam de Latinoamérica. Mi nombre no lleva H. Me pueden contactar también a mi correo personal de mi sitio web. Es cs@cristiansalazar.ca. Y también me pueden contactar vía LinkedIn, como Cristian Salazar, me van a encontrar